Bueno, pero yo no voy a decir a los dos en español. Yo sé que vos puedes decir nombre, yo voy a decir alemán, chino, lo que sea, pero pues voy a hablar en español, ¿te parece? Y bueno, pues quiero que tú compartas con la gente, vamos a continuar con el chino, y luego a tu idea o otras cosas. Quiero que nos cuentes a la gente que está viendo este programa, ¿por qué ellos tienen que calificar la próxima vez para estar aquí en el PESA? Pues realmente tienes que calificar para estar en este momento tan bonito, donde realmente es algo que no te puedes perder. No te puedes dar el lujo de quedarte en tu casa. ¿Por qué? Porque esto, fíjate, esta compañía es tan generosa, tanto el producto, tanto los líderes que tenemos, que de verdad, si no estás aquí, para el próximo evento tienes que estar aquí para seguir aprendiendo. Porque estos días que vamos a estar aquí realmente es una enseñanza de que cada día se aprende, de cada líder, de cada persona que esté frente hablando. Entonces, yo lo que te digo, te invito a que si no has llegado a esta meta, no te puedes dar el lujo de no llegar. ¿Por qué? Porque vienen cosas grandísimas en esta compañía, tanto el producto, tanto la compañía, tanto los líderes, tanto la gente que esté enfrente. ¿Por qué? Porque es la gente que va manejando el barco donde vamos. Y realmente ellos saben para dónde llevarnos. Nada más déjate guiar. Yo te invito a que te vengas a unirte con nosotros. Muchas gracias, Cecilio. ¿Sí? Quiero preguntarte a ti, Alma, como mamá, ¿cómo se siente? He visto muchas caras nuevas aquí en este Pace Centers. Ha habido un muchacho que ya no era niño, o sea, es muchacho, ¿ya? Pero yo creo que es mucha más de solamente muchacho aquí para ti. ¿Cómo te hiciera tener tu hijo aquí también calificado a Pace Centers? Es a mí, de verdad, me da muchísimo orgullo como mamá de ver cómo no nada más tienes otras personas que te siguen, pero lo más importante es cuando tu propia familia cree en ti, que se empieza con la casa y después viene todo lo demás. Cuando consigues eso es maravilloso. Yo me da tanto aquí en este evento, es como realizarme como madre, como empresaria, como niña, y decir si se puede. Y Ana, ¿quién puede compartir a la gente de tu equipo, otro equipo que está mirando su programa? Están pensando de repente hacer un esfuerzo mayor para la siguiente Pacers. ¿Por qué es tan importante que un líder que va a ser caratica y que venga a ese evento? Porque cuando se califican para la doble platino, aquí vienen a aprender cómo hacerse diamante. Y si ya estás aquí es como empezar a caminar. Y si empiezas a caminar, después del tiempo vas a que empieces a correr. Así que si no has llegado a tu meta a ser doble platino, quieres ver cuando las personas que estás trabajando cómo puedas llegar a ser. Bueno, yo a los que están escuchando, una de las grandes ventajas de venir aquí a hacer esto como Facebook es que tiene esta gran privilegio de poder escuchar de gente como Cecilia también de Alma. Tiene la oportunidad de escuchar de gente tan poderosa en este negocio como esa pareja. Alma es una lideresa que tiene mucho que compartir con todas las mujeres. Y a las mujeres que no van a estar aquí en vivo, esa presentación que va a haber mañana y el día domingo, se van a perder mucho, pero tienen que estar aquí presente. No tengo ninguna duda de poder pasar y compartir tiempo con gente de calidad, como tanto de decir como Alma, ha sido una gran experiencia. Y aquí, algo la gente, tú llegas aquí para ver y puedes conocer a los líderes, porque no solamente hay que estar calificado, hay muchos líderes mayores como que también están aquí presentes. Y eso también es algo que hace una gran diferencia de poder estar aquí. Yo conozco a Alma Zaragoza, que no por Facebook o por internet, pero sabe que fui al evento, que tuve gusto de acogerle y hablé con ella, me dio una raza. Es importante esa oportunidad de poder conocer a los líderes en la real. Sí, es muy importante, sobre todo ver líderes que vienen de todas partes, que te puedes hablar con ellos, puedes ponerte de acuerdo, cómo puedes trabajar en diferentes lugares, compartir con lo que es el señor Ramírez, ver nuestro hijo, el señor Jovey Cabaza, nuestro vicepresidente, el señor Cristín Cuero. Entonces, estar con la gente así de cerquita es bien diferente a donde no tienes personas con las cuales tú puedas trabajar mano a mano, hombro a hombro, y que están ahí parados para apoyarte, para que este negocio funcione y se haga adelante. Y me agradezco mucho a ti, a ti, Alma, también de tu esposo, de Cecilio. Quiero que nos acompañe con Craig. Vamos a hacer